¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo Voces Coreanas, el micro informativo del Independiente Athletic Club. Ya llegamos al número 30 de este año 2015, número 59 de este ciclo arrancado allá en el año 2014. Así que ya arrancamos, le damos la bienvenida a todos. Este es el micro Voces Coreanas de Independiente Athletic Club. Soy tan simple que casi ni me ves. Impresionante, inigualable, increíble, imparciales, impactante, imperdible, inmejorable. Acompañada, adorable, alegría, accesible, agasajar, acontecimiento, adelantado. Cena, cómodo, compartir, conversar, concretar, compensar, cumplir. Tres iniciales que despiertan palabras que describen un único lugar. Sede Independiente Athletic Club. Comenzando con este nuevo micro, arrancamos mandándole un gran saludo y un gran agradecimiento a Puni y también a Ítalo, que se han prestado, han hablado un poco de todo, nos han entregado un material hermoso contando anécdotas en una nota muy pero muy divertida que usted la pudo ver en los dos micros anteriores. Así que no nos queda más que brindarles una gran felicitación, un gran saludo y ver estas imágenes de ellos que también se entretuvieron y pelotearon un ratito. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. Continuando con la parte social, todas las chicas de patín y también la gente de la salita didáctica, los niños de la salita didáctica, le han festejado su cumpleaños número 6 a Carola, así que ahí vemos las imágenes y le mandamos desde aquí, desde el micro, un muy feliz cumpleaños. Nos metemos ya en lo que fue la parte deportiva, más precisamente el día domingo. En el deporte tenis se ha realizado un hermoso torneo mixto, de doble mixto, donde han participado 27 parejas aproximadamente desde las 10 de la mañana, en familia, amigos, diversión, un poco de show también, donde fue el regreso de Silvana Vicente a las canchas, el estreno de Diego Catita Sibiriati, también la presencia del Negro Córdoba con mucha entrega, un hombre de una continuidad tremenda el Negro, la presencia también de Raúl Capela, de Bocha Altamirano. Además se sumaron todas las jóvenes y adultos de nuestra institución. Así que bueno, fue un hermoso torneo donde los resultados fueron: en la categoría C, los finalistas Laura Girardi y el Bocha Altamirano, y los campeones Caro Russo y Jorgito Russo se han llevado el torneo en la categoría C. En lo que es categoría B, finalistas Giselle Lisi y Cora Russo, también ha sido finalista en esta categoría, y los campeones Silvana Vicente y Diego Sibiriati en la categoría A.
finalistas Male Ferrari con Carlos el Negro Córdoba y los campeones han sido Maite Rossi y Ramiro Budrovic en tres finales apasionantes. Le mandamos las felicitaciones tanto a campeones como a finalistas y a seguir así un hermoso domingo que ha pasado también en nuestras canchas de tenis del Independiente Athletic Club. ¡Qué sueña! Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Pasamos a lo que fue ciclismo. El domingo 18 de este mes se corrió en la localidad, en la ciudad de Venado Tuerto, el Gran Premio Rural Bike Carlos Rivarola, donde ha habido muchísimos corredores de muy buen nivel de todas partes del país y nuestro representante Ariel Tatilo García ha llegado en cuarto lugar, nada más y nada menos, así que las felicitaciones a Tatilo y a seguir adelante. Continuamos con fútbol, más precisamente con fútbol mayor. El día sábado, debido a las elecciones presidenciales, se adelantó la jornada de cuartos de final de ida donde Independiente enfrentó en sus dos categorías mayores, tanto reserva como primera, a Huracán de los Quirquinchos. En reserva, victoria 2-0 como local con los goles de Guido Campagnoli y de Valentín Saldaña. Y en primera división, un gran gol de Orlando Caruso para el 1-0 y el triunfo coreano que le da la ventaja de cara al partido de vuelta. Soy lo que soy, no soy lo que ves. Pasamos a otra disciplina, es el turno de básquet, donde en la división mayor, en primera división, el día viernes 23, de visita al Hortondo, la localidad del Hortondo, al equipo Atlético, hemos caído derrotados en un partido muy complicado contra el puntero de la fase regular. Luego de tres partidos muy emocionantes, Independiente hizo todo lo posible, pero no alcanzó. Es por eso que el equipo del Hortondo accede a las semifinales. En la categoría U17, también continuando con básquet, el equipo ha clasificado para jugar la fase de playoff y lo hizo el domingo en la localidad de Firmat. Continuamos ahora con el deporte bochas. El lunes 26 se jugó la semifinal del torneo social por tríos, donde ha sido triunfo para el trío integrado por José Luis Castro, Pablo Cosi y David Conti, 15-8 contra el trío de Víctor Semprini, Jorge Aumüller y Gustavo Gavalda. El trío que hemos mencionado primero va a enfrentarse en la final al trío integrado por Cristian Rosso, Gabriel Conti y Daniel Pérez, que se va a jugar en instantes, hoy jueves 29, en un rato nomás, si usted se da una vuelta por la cancha de bochas va a poder ver esta hermosa final que repetimos: Castro, Cosi, Conti,
contra Rosso, Conti y Pérez. Una espectacular final para no perdérsela. Cuando digo que soy, te hablo de... En este mismo torneo de bochas recreativo, social, donde las felicitaciones se las merece la gente de su comisión de bochas, donde ha organizado un torneo donde han participado muchísimos tríos y han vuelto a la vida las canchas de bochas después de un tiempo con estos torneos sociales que tanto le gustan a la gente. La gente de, precisamente, la gente de Voces Coreana se ha metido en las canchas, ha prendido la cámara y ha estado con algunas personas que nos han dicho lo siguiente. Voces Coreana está esta noche en particular. Hoy es jueves, se está emitiendo en este momento uno de los programas que nosotros tenemos habitualmente, pero vinimos en esta oportunidad directamente a las canchas de bocha que tenemos acá en el club a charlar otra vez con Jorge acerca del torneo que se está realizando y las próximas actividades que van a desarrollar. Así que, Jorge, si vos podés explicar un poco qué es lo que estamos viendo en este momento con respecto al torneo social que nosotros veníamos anunciando y en el cual habían, dijimos, más de 30 parejas inscriptas, ¿no? Sí, bueno, el torneo fue un éxito y ya está culminando. Esta noche se juega la semifinal y el lunes se jugaría la final del torneo. Bueno, la verdad que estamos súper contentos porque la gente respondió y ha sido todo lindo y bueno, han quedado un par de jugadores nuevos para el club que estoy muy contento por ese motivo. Está bueno porque cuando hicimos aquella primera nota había un poco como, había esperanza y desesperanza al mismo tiempo porque te parecía que hacía tiempo que no se jugaba y que esto iba a ser medio complicado volver a reunir tanta gente, pero es una buena noticia esto que sí, estás diciendo sí, de que aparecieron nuevos jugadores. Sí, la verdad que sí, porque bueno, cuando hicimos aquella nota veníamos que del año 2014 no se había jugado el torneo interno, digamos, que se había jugado entre Corral de Busto y Chañar Ladeado, y digamos, la asociación de Corral de Busto y la asociación de Chañar Ladeado se había dejado de jugar. Bueno, este año, después de aquella nota, volvimos a hacer el torneo, y bueno, eso fue un incentivo para los chicos que estaban en el social, y empezaron a jugar para el club. Bueno, eso los ha motivado y bueno, y acá tenemos cuatro chicos en este momento que están practicando, que son uno de esos, de los cuatro, que y hay varios más que están jugando, ¿no? Jorge dice que están practicando porque, como dije hace un ratito, estamos grabando esta entrevista en el momento en que se están preparando para empezar a jugar las finales, sí, las semifinales. ¿Quiénes son los jugadores que están implicados en estas semifinales? Bueno, el trío está compuesto por David Conti, Daniel Pérez y Gonzalo Rosso. Y el otro trío es Gabriel Conti, Castro y Cosi, Pablito Cosi. ¿Es gente nueva? Y está mezclado, pero sí, hay gente nueva, sí. Una pregunta, porque en ese momento también estuvimos hablando acerca de las mujeres. No lograron armar tríos con mujeres, ¿no? O mixtos. No, el torneo que ahora estamos anunciando, un próximo torneo que va a ser mixto, de pareja mixto. Por eso estamos invitando en esta oportunidad para que todas las chicas que quieran jugar, que lo pueden hacer a partir de la semana que viene, se empezarán a anotar ya los equipos. Ya tenemos como 7-8 parejas anotadas, así que creo que vamos a lograr juntar unas 12-14 parejas, las vamos a juntar. Para orientar un poco a la gente, porque a lo mejor complicamos con esto de que estamos grabando y decimos la semana próxima, sería para el momento en que se emita este programa en noviembre. Sí, después de la semana del 25, del 25 al 1 de noviembre sería la tentativa para anotar los equipos. Y a partir después del 3 o 4 de noviembre se empezaría a jugar el torneo. Ahí está. O sea que todas las mujeres también están invitadas a participar en la práctica de este deporte y de este torneo que va a ser también interesante. En cuanto a los equipos tradicionales, digamos, vamos a decir entre comillas, los viejos, de primera, los de primera, ¿cómo anduvieron y cómo andan? No, la verdad que
Habíamos empezado un año con pocas ganas de parte mía, pero bueno, después la competencia lo fue llevando a poner ganas y a jugar. Y bueno, y hemos tenido, la verdad que fue un año bastante fructífero para el club, ¿no? El martes terminamos de jugar el torneo clasificatorio para el Provincial de Clubes Campeones, que lo ganamos nosotros, acá el club. Bueno, se jugó en dos etapas, se jugó el martes pasado. Fuimos local contra Social Gödeken, le ganamos 15-3. Y el martes este se definió en Caferata, cancha neutral. Éramos tres equipos, era 9 de julio de Bebu, 25 de mayo e Independiente. Se sorteó, el blanco lo sacó 25 de mayo, nosotros jugamos contra 9 de julio. Le ganamos y jugamos la final con 25. Y, bueno, y el torneo... Lo vamos a repetir. El torneo se va a jugar en Chañar. Es un regional. Va a intervenir Casilda, Firmat, Venado Tuerto y Chañar Ladeado. El ganador de ahí va a ir a jugar las finales del Provincial de Clubes Campeones de la provincia. Así que esperemos poder ganar la clasificación acá. Bueno, vamos a hacer la difusión correspondiente a todos esos partidos que vos nombrás. ¿Jugadores, los jugadores que representan Independiente, como bueno, para no olvidarnos? El primer día, el martes pasado, se jugó Adrián Landriel, Mauricio Carranza y Eduardo Castro. Y la última edición jugué yo con Mauricio Carranza y con Eduardo Castro. Y fue suplente Gonzalo Polimeni. Bien. Bueno, Voces Coreana te felicita a vos y a su vez que transmitas a todos los otros muchachos las felicitaciones nuestras por lo bien que están representando al club y cómo han hecho florecer este deporte en tan poquitito tiempo. Sí, bueno, por este medio invitamos a todos, a toda la hinchada nuestra coreana que los apoye en el regional, ¿no? Que se va a jugar acá en nuestras canchas. Así que vamos a ser local, así que esperamos el apoyo de nuestro público. Y así será. La fecha todavía no se sabe. Mañana, el sábado, hay reunión en la Federación en Rosario y ahí se va a terminar la fecha que se va a jugar el torneo. Bueno, muchísimas gracias y realmente todas muy buenas noticias. Y tenemos el torneo Interclubes, Interprovincial, que lo vamos a disputar el día 6 de diciembre. Así que espero que graben algunas escenas del miércoles que viene para que difundamos el torneo nuestro el 6 de diciembre. Sí, así lo vamos a hacer. Así que bueno, hasta en cualquier otra oportunidad. O imprevisto que ustedes tengan así, sorpresivo, para que nosotros podamos informar, acá estamos al servicio de ustedes. Bueno. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Chicos, estábamos haciendo la notita recién con Jorge y los veíamos ustedes practicando. Están practicando para jugar un partido esta tarde, dentro de un ratito, ¿no es cierto? No, ellos son los que tienen que jugar la semifinal del torneo el social que armó Jorge. Así que le venimos a hacer el aguante para que practiquen un rato antes del partido. Bien, ¿cuánto hace que juegan las bochas ustedes? Nosotros arrancamos en el 2013, me parece. Jugamos el torneo ese que se arma todos los miércoles y después dejamos por el motivo. Y ahora arrancamos de vuelta, Jorge nos llamó y empezamos a jugar de vuelta el torneo. Y bueno, acá estamos. ¿Les gusta? Es lindo. Vos decís las bochas y por ahí la gente dice, qué deporte. Pero no, aunque no lo creas, vos venís, caminás, trotás, haces cosas y es un deporte, ¿viste? Sí. Así que nos sirve para hacer algo. Y tiene la ventaja que es cubierto. Aparte, no tenemos problema, nosotros vamos, pedimos la llave, venimos, practicamos, no hay problema en eso. ¿Es fácil o es difícil jugar las bochas? Difícil. ¿Para vos? Difícil. ¿Cuánto hace que juegan ustedes, igual que él? No, yo este año. ¿Y? Sí. Estas son las promesas de Independiente. Muy complicado fue el arranque, pero por lo que veo está justo. Y como todo, difícil. Difícil, pero ya está adaptado. Un poco. ¿Y vos? ¿Cómo te resultó? ¿Fácil o difícil? Me cuesta demasiado. ¿Te gusta? Me loquito, sí. ¿Alguno de ustedes jugaba al fútbol antes? Yo también. ¿Vos también? Yo pero mal. Yo doy bien. Bueno, ¿y abandonaron el fútbol o hacen todo? ¿Juegan al fútbol? Íbamos y veníamos en el fútbol, así que ahora esto es otra cosa. No tenés que
seguir una, viste, un entrenamiento. Entonces acá venimos cuando queremos, nos juntamos entre 4 o 5, un ratito a la tarde, por ahí el mediodía, si no dormimos la siesta, venimos un rato a jugar. Y cuando terminan, un asadito, algo. Eso es lo lindo, viste, siempre tiene esa reunión después de la bocha, el tercer tiempo. Como sería en el rugby, el tercer tiempo. Bueno, ¿qué le dirías vos a los muchachos o chicas que nos pueden estar viendo con respecto a si pueden o no pueden venir a jugar? Poder ir a jugar puede venir cualquiera, es cuestión de venir. Acá, qué sé yo, por ahí si habría alguien que, viste, que enseñe, qué sé yo. Jorge estaba buscando uno, no sé cómo será eso. Para que, viste, aprendan cómo salir a bochar, cómo rimar, cómo hacer juegos contra la tabla. Para saber el reglamento, más que todo. Pero sí, es cuestión de venir, ponerse la zapatilla lisa y empezar, bueno, a jugar. Eso te iba a preguntar, ¿es un deporte muy caro? A ver, acláralo. Caro, acá, Independiente, viste, no es porque seamos hinchas, fanáticos, pero no es caro. Nosotros no te brindan todo, vos lo único que tenés que traer es un par de zapatillas lisas y venir. Bien, porque ni siquiera un equipo en particular. Cuando, si salís de blanco, sí, pero te dan la ropa, salvo los pantalones, después la remera, todo, te lo da el club. Bien. Viste, vos no... Bueno, chicos, no, muchas gracias. Vieron que esto no era tan difícil. Y vos, ¿quiénes son los que van a jugar? Dijiste, ustedes dos. En contra, pero hermanos. En contra, hermanos en contra. Bueno, igual, bueno, no le puedo decir que le vaya bien a los dos porque uno tiene que ganar. Bueno, no hay empate en este juego. Bueno, y como dice entonces de verdad el refrán, que gane el más mejor. Luego de haber hecho un repaso por todo lo ocurrido y por esta hermosa nota con la gente de Bochas, nos metemos en lo que se va a venir. Por ejemplo, en hockey, el domingo 1 de noviembre, nuestra primera división coreana en el estadio mundialista de Rosario, nada más y nada menos que en el estadio donde Argentina fue campeón, va a enfrentar al club Ciudad de Buenos Aires de Pergamino en un partido único y definitorio, donde el ganador de este partido jugará la finalísima con el ganador que surja entre María Susana y Unión Casildense. Así que no nos queda más que desearles todos los éxitos, toda la fuerza a las chicas, que dejen el alma en la cancha y se puedan traer un triunfo para chañar la vida. Pasamos a lo que se nos viene con fútbol mayor. El fin de semana Independiente va a visitar en primera división y en reserva a la localidad de Los Quirquinchos para enfrentarse a Huracán en el partido de vuelta de cuartos de final el día domingo, normalmente a las 14 y a las 16. También en fútbol infantil, nuestras categorías, tanto competitivas como recreativas, viajarán el día sábado a la localidad de Godeken para enfrentarse a dicho club, al Social Godeken, por una nueva fecha del torneo clausura de inferiores. Pasamos a patín, ya estamos palpitando, se viene fin de año y se viene el festival, se viene el hermoso festival anual que hace nuestra institución. Por eso te pedimos que hagas un lugar en la agenda, porque el sábado 5 de diciembre va a ser el festival, se están preparando las chicas, se están preparando las coreos, los vestidos, el color, la música, todo para que esa noche sea mágica como hace varios años se viene realizando en nuestro salón cubierto. Así que agendalo bien. Sábado 5 de diciembre, el Festival de Patín aquí en Independiente Athletic Club. Nos estamos despidiendo luego de haber hecho un repaso por lo ocurrido, presentar un poco todo lo que se va a venir. No nos queda más que decirle muchísimas gracias por estar del otro lado, micro a micro. Nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau. Llena tu vida de pasión. Hace deporte. Hace deporte.